Ya lo están destecando a mano. It touches the spores of the fungus, and then afterwards you can see this trail. Es un hongo que le llaman tizón tardío. Lake Black se llama técnicamente, y luchamos mucho con él porque tenemos la necesidad de aplicar cada 5 días fungicida e insecticidas. De otro modo no es muy difícil conseguir papas en este valle, porque llueve mucho. Aquí llueve más o menos un promedio de 1 metro al año. Sí. Allá en la costa del Pacífico hasta Veracruz, cuando aplicamos polidambre están. Vemos por allá más atrás de las otras. Al final de los 80s y durante la década de los 90s, esta enfermedad, que es el tizón tardío de la papa, se dispersó de manera epidémica en todo el mundo con consecuencias desastrosas. Entonces, considerando que el valle es el origen del problema, también se piensa que el valle es la solución. Yo no necesito más manos para la que sí tiene cosecha. We think that this is the center of origin because we find most of the genetic diversity here. We've always found the 2 mating types of this pathogen here. And we also assume that all the migrations of late blight back in 1845 when it caused the Irish potato famine, and more recent migrations in the 70s and in the 90s, we assume that all these migrations came from this area in the central highlands of Mexico. No, we're probably not facing a famine in the countries that can afford fungicides. So in Western Europe and in the US, it's just going to increase the cost of potato production. I don't think we will face a famine. But in places like Eastern Europe, especially in Russia and some of the Russian countries, I think that people might potentially face a famine because they don't have the money to buy fungicides.